Sí, en ese sentido ha habido en la última semana una seguidilla de hecho que no ha sacado de tono, por así decirlo. La gente ha planteado sus quejas, por eso hemos redoblado los esfuerzos. El Comando Superior no ha bajado el lineamiento en ese sentido y se está trabajando en forma coordinada con las otras áreas operativas, esto 911, bancaria y las áreas investigativas. De hecho, se va a empezar a implementar a partir de la semana que viene la mesa de trabajo con los integrantes de cada área, justamente para coordinar el trabajo a encarar en el día a día, en función de los hechos que se van presentando, nuevas modalidades delictivas, pero en contraposición de esa situación, que el trabajo que nosotros debemos enfrentar, también se ha estado trabajando con las vecinales, hemos estado en nuevo contacto con la gente de Las Acacias, Tilcara. Por un hecho sucedido ayer, que si bien sucedió ayer por la tarde, automáticamente nos pusimos en contacto, ya tenemos una reunión para el día sábado, nos hemos juntado también con la vecinal Miguel David Este, una vecinal que se ha formado recientemente. ¿Cuáles son los métodos de operar por parte de los delincuentes? ¿Se ha establecido el modo de operar? No, en términos concretos lo que vemos es, por ahí se están dando en barrios nuevos, una expansión en lo que es la construcción, muchos albañiles, en muchos casos gente que los mismos vecinos contratan para hacer trabajo de limpieza, obras en construcción, muchas veces no saben quiénes son, simplemente son personas recomendadas y bueno, muchas veces si bien hay gente que trabaja bien seriamente, también hay gente que lleva los mismos albañiles, colaboradores, ayudantes que muchas veces están observando o monitoreando la situación y bueno, luego cuando se van de la obra suelen volver, como ha ocurrido en varios casos. Lo que se está haciendo con estas reuniones con las vecinales, que se ha remontado, incrementado, fomentado nuevamente, es interactuar, estar en alerta, que el vecino por ahí, si ve un auto pasar varias veces en actitud sospechosa, que no lo conoce, o gente que anda en el barrio, llame al 911, que es el número centralizado de emergencia, el cual deriva la patrulla, ya sea de la propia división o de la comisaría, y de esta manera es preferible